Buenas tardes, bienvenidos a Pie de Campo, nuestra tertulia de fútbol que hoy retomamos y lo hacemos además con mucha ilusión y con unos protagonistas que todavía esta temporada no habían estado aquí en nuestros estudios, aunque sí que les habíamos retransmitido partidos y también habíamos podido hablar con su entrenador, Hugo Galilea. Buenas tardes, hablamos del Club Deportivo Lodosa, Javier Simón, Presi, buenas tardes, Hugo, buenas tardes. Y cómo no, Félix Lafuente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Contento estás hoy? 7-0 sí. Lazcoyen. No vamos a hablar de Lazcoyen, Hoy no hablamos de Lazcoyen. No. Vale, venga, hoy Félix dice que no hablamos de Lazcoyen. Cuatro cosas hablaremos, pero no hay nada que hablar. Poco, ¿no? Nada. Bueno, de los que sí hay que hablar mucho es de Lodosa, porque fue un partido Lodosa-San Adrián. Me empeñé yo desde ayer en la retransmisión de poner al San Adrián delante. Lodosa-San Adrián, al final, victoria para el San Adrián, quizás un poquito abultada, ahora lo vamos a comentar. Y una fiesta bonita ayer en el Medianil, Javier, con esa presentación de todos los equipos del club. 100 y pico chavales, que daba gusto verlos. Sí, la verdad que pasemos buen día. Presentemos a 140 jugadores y el tiempo nos acompañó, que lo suspendimos la primera vez por eso, por el tiempo que daba lluvia. Y pasemos buen día con los críos. Cayeron cuatro gotillas, pero nada. Sí, pero al final. Nada, al final. Chocolatada, presentación. Vamos a entrar lo que es un poquito en el equipo grande, pero ¿cómo tenéis las categorías inferiores? Porque ya va la temporada avanzada. La verdad que estamos bastante contentos con todos los críos porque y los entrenadores. Este año tenemos equipo de Benjamín, tres alevines, alevina, B y C. Infantil, cadete, juvenil y el preferente. Esto cada vez se complica más. Cada vez más. Afortunadamente. Sí, eso quiere decir que vienen chavales por detrás. Eso es alegría. Eso es alegría. Bueno, pues esa presentación de los equipos del Club Deportivo Lodosa, que yo, Javier, cuando empezabais a preparar la temporada, no sé si pensabais que la cosa iba a salir tan bien como está saliendo. Bueno, es mi apreciación. Ahora vamos a ver si para vosotros también está saliendo bien o no, pero yo creo que se está haciendo una buena temporada, ¿no? Sí, teníamos en mente de hacer la temporada que estamos haciendo. Alex Ferrero dejó el banquillo por otro hombre, yo creo, Hugo, que podemos decir también de la casa, Y bueno, hablábamos en el partido del Sesma, hablábamos también ayer después del encuentro. Ha habido alguna remodelación, ¿no?, dentro del equipo, algún cambio que habéis realizado con respecto a la temporada pasada. ¿Siempre hay alguna baja, alguna...? Sí, bueno, aparte de bajas y altas, que al final siempre son inevitables, porque al final acaba el año, son chavales, muchos están estudiando a lo mejor fuera y no pueden compaginar una cosa con la otra, otros se van a estudiar a Valladolid, y al final tienen que ser bajas, otros pues, se van a otros equipos. Hay un chico que ha ido al Linés, otro chico que ha ido a la Peña Zagresa, pues son categorías superiores y pues es normal que se vayan, porque es una experiencia que hay que vivir. Cuando me llamó Javier para entrenar, le dije, mi condición es nada más que vengo con Javier. Y claro, pues esto estamos en el paquete, claro, ¿no? Estos encantados y los chavales también, porque al final se nota que es un chaval que está preparado. Claro, que también los tenemos que mimar. Sí, que en la medida de lo posible, digamos, pues está un poco profesionalizado la historia. Bueno, ayer no se les puede pedir más. Yo creo que los chavales... No, para nada, no. Echaron ahí el resto, no tiraron la toalla en ningún momento del partido, a excepción ya de los últimos minutos. Y claro, cuando un partido en el minuto 2 se te pone con un 0-1, ahí ya te iba a decir cómo lo planteasteis, pero ahí ya no hay planteamiento que valga. Sí, no, la verdad que a mí el planteamiento no me lo cambia el primer gol. Te encuentras un gol de un balón parado, que es cierto que ellos lo hacen bien, incluso en el campo pidieron fuera de juego y luego viendo la repetición, para mí no lo es, porque el jugador es listo y hace un movimiento circular de desmarque y deja a su marca con nuestro jugador que está librando y lo utiliza como bloqueo. Y ya se mete y sí da la sensación de que está muy adelantado, pero porque es muy rápido. Yo lo he tenido en San Adrián y es muy rápido y se mete mucho y remata solo. Pero es listo y utiliza a mi jugador, a Oyer, que está marcando la línea y de central y de libre, marcando la línea, lo utiliza como bloqueo. Y sí que da la sensación de que es fuera de juego, pero no lo es, en realidad. Yo, para mí, no es. Tanto bueno, te digo una cosa o te digo la otra. Espectadores, ahora a la vez que lo estás explicando, nosotros la verdad es que dijimos que para nosotros... Sí, da la sensación de que sí, porque se mete mucho, pero porque es muy rápido. Pero si analizas cuándo ha golpeado Zigu el balón, a dónde está el jugador y haciendo el movimiento circular,
pues no es fuera de juego. Para mí no es fuera de juego. Y si es, muy justo. También, ¿qué te parece? Hombre, más complicado. De donde se ve de la cámara, pues se ve un poco complicado. ¿Sabes lo que te digo? No lo sé, no sé decirte, claro, pero si realmente desde donde está la cámara parece que está, parece que no está, parece que hay otro jugador también que está, claro, hay otro que está metido allá haciendo como que se va a quedar allá y a los de Lodosa dice, bueno, total fuera de juego, como aquel está allá, él se mete para atrás. Sí. Ahí igual era una historia, jugada como, no sé. Sí, no, ahora ellos, ahora entrenada, mucha, ¿no? Sí, está entrenada y además ahora han fichado a Figu, que es un chaval que tiene una muy buena pierna y saca todos los balones parados, los saca él y los pone muy bien. Y entonces ahora pues tiene un plus de peligrosidad, pero claro, es lo que te digo. Ahora vas a ver la repetición 2, 3, 4, 5, 7 veces y no sabes si está o no está. Si no lo ves tú en la repetición, va a verlo en línea a lo mejor en directo. Vamos a dar por bueno que es un gol bueno y ya está. Lo que yo te decía, a mí no me cambia... 40 millones, 40 entrenadores, es, ¿no? A mí no me cambia el planteamiento del partido el 0-1. Nosotros seguimos igual, incluso con 0-1 reclamamos un penalti, para mí claro, en el área de ellos, que hubiera sido 1-1 y 11 contra 11. Sí, el minuto 14. Lo que me cambia el planteamiento es, después de ese balón, de ese penalti que sacan un saque de banda, nos pegan un golpeo y hay una falta previa y para mí hace falta y nos pitan la falta nuestra y la tarjeta roja. Magacha, ¿no? Y eso sí que te cambia el planteamiento y lo que hemos trabajado toda la semana. Toda la semana, como te dije el otro día, ayer en el partido, habíamos planteado un partido para salir jugando desde atrás y llegar a tres cuartos con mucha gente, tanto para jugar como para recuperar pronto, porque el San Adrián ya habíamos visto varias veces que tiene mucha tendencia a golpear largo a Joan, que es muy rápido y golpean rápido. Entonces, para evitar ese golpeo, echarnos rápido ahí. Y ahí sí que te cambia el planteamiento de la expulsión. Bueno, tú conocías al San Adrián, además, sí, lo has entrenado, conocías a casi todos los jugadores y teníais bien estudiado todo lo que era el planteamiento del partido. Pero claro, luego pasa lo que decíamos, minuto 2, ese 0-1, con esa duda, que también cada espectador estará ahora viéndolo y en la medida de lo posible de la cámara estará decidiendo si es o no. Minuto 14, lo que decíamos, un penalti a favor de Lodosa que no pitó, que yo también, nosotros en ese caso estábamos muy cerca y nos dio la sensación tanto a Manuel Hernández, que nos ayudaba en los comentarios, como yo, para mí, la controla penalti, con el pecho y la baja, y con, se la baja mano, con la mano y luego la despeja. Y luego en el minuto 18 la expulsión de Magacha, que fíjate, yo la he visto hoy en la tele, no sé si porque la he visto más tranquila con la pantalla. Sí que puede haber una falta previa al jugador del San Adrián, pero sí que he visto más falta que lo que la vi ayer. No, a ver, si no pasa, lo que pasa que yo la he visto también, yo neutral, Sí, sí. Entonces, yo lo que he visto es que van los dos forcejeando y resulta que hay un momento que el jugador de San Adrián es muy listo, porque entonces echa un poco la mano el de Lodosa y él se tira. Que realmente la roja la ves tú muy, porque era, fue, no, roja, ver, directa. Es que muchas, sí, veces, roja directa. Es que yo muchas veces esa jugada lo ves en primera división y muchas veces no es ni falta, porque están los dos. Están los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que como le echa así un poco la mano, el otro le ve, sí, con la mano y ya está. Hombre, ahí el árbitro desde atrás lo tenía más complicado. Ahí el que tenía que haber marcado, sí, en todo caso, bueno, si pita, era o no era en línea, ¿no? En línea no te va a hacer nada. Pito todo el rato el árbitro. Y además me lo dijo en línea, antes estaba comentando con Félix. Hubo en la segunda parte una falta de San Marcelino con el codo arriba. No sé si llevaba tarjeta amarilla ya o no. Y si llevaba tarjeta, pues sería la segunda. Y si no, la primera. Y le digo a línea, ¿pero has visto el codazo? Y me dice, sí, pero que es que no puedo llamarle porque no tengo pinganillo. A la vez le está llamando para que amoneste al banquillo. Pues de una o dísela también. Claro. Pero el árbitro ha pitado falta, no ha sacado tarjeta y en línea no se va a poner por encima del árbitro. Hombre, ponerse por encima del árbitro, en ese caso no, pero entonces ¿para qué estamos pagando árbitro y líneas? Porque el precio es distinto, ¿no? Ya, sí, Javier, sí. ¿Pagamos distinto si viene un árbitro o si viene el árbitro con los líneas, obviamente? Claro, 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 sí, 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 sí. Entonces, para que los líneas no tengan pinganillo y no puedan avisar, no, al árbitro, bueno, no pueden, ¿para tener qué les pinganillo, estamos pagando? Pero me está diciendo una cosa y a la vez la contraria. Me está diciendo que no puede avisarle de que es tarjeta amarilla porque no tiene pinganillo, pero y a la vez está con la bandera arriba para que saque a Alex por protestarle esa que es tarjeta, porque va con el codo y es tarjeta amarilla. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En que le puedes avisar o en que no le puedes avisar? Es que el tema de los arbitrajes, ya estamos... Esto es la polémica, sí, de siempre. A ver, yo para mí el árbitro pues puede hacerlo bien o puede hacerlo mal. Ayer, por ejemplo, en el partido de Alcoyen hay otra cosa que no sé si eso se puede hacer o no se puede hacer.
habría que preguntarlo. Expulsa al entrenador del Cantolagua en el vestuario. ¿Con el 7-0? No, en el vestuario, con 2-0, se lo expulsa. Y lo expulsa porque el equipo tardó 3 minutos o 4 minutos en salir al campo. Va y le expulsa al árbitro. Yo pienso que eso lo que tiene que hacer es poner el acta. El equipo se ha retrasado tal. No, pero le mete una sanción económica. Pero está reflejado. Y entonces eso. Pero los linieres, como bien dices tú, los linieres no se van a complicar la vida nunca. Ni en tercera, que llevaban pinganillo ayer, ni lo vuestro no te quiero ni contar. Así que los linieres, y luego vienen chavales, que en un partido tan fuerte, para mi manera de pensar, que yo vi, dije, joder, qué raro, el San Adrián, que le haya metido esto, y me estáis diciendo que chavalicos van, chavalitos de 14, joven, 16 o 17 años, son partidos fuertes, tiene mucha personalidad. Son partidos fuertes, O tiene mucha personalidad. Sí que es verdad que tenemos que ir haciendo cantera, pero claro, hay otros partidos. Y luego yendo a la expulsión, justo 5 minutos después de la expulsión, hay otra falta a Oier igual. Porque en la expulsión es un balón largo que se le cuela a Magacha, Joan es muy rápido y va a la pelea, Magacha salta de cabeza para cederle al portero y Joan se le mete debajo y lo tira al suelo. Ya Magacha está en el suelo y, como dice Félix, la agarra un poco y este que nota que la agarra un poco, se tira. El línea le levanta la bandera después y le llama otra vez. Pero le llama para que amoneste a Oier por protestar. Sí, no le llama para decir que se ha metido abajo. No. Le llama, pero para sacar la amarilla. Da por buena la roja Magacha, claro, y luego le llama para sacarle la amarilla a Oier. Pero luego, 5 minutos después, hay otra jugada prácticamente igual, que es un golpeo. Oier le pilla otra vez corriendo para atrás, va a ceder al portero y viene Joan. Cuando va a saltar a Oier, viene Joan, se mete debajo, también Joan el mismo, se mete debajo y pita falta. Entonces, son dos jugadas que son prácticamente iguales. En el mismo perfil, además, en el perfil de central izquierdo, una no pitas nada y expulsas a mi jugador, y la segunda lo tienes clarinete y pitas falta de Joan. No sé, yo no quiero hablar de los árbitros porque al final... No, a mí ayer no me gustaron, y luego el árbitro, personalmente, nosotros, bueno, Félix, llevamos, además, evitar hablar de los hubo árbitros. El año pasado no, porque no decimos, pero hace 2 años trajimos aquí al presidente y estuvimos hablando de que los árbitros, chicos, hay que darles un poco más de formación, sí, o un poco más de lo que sea. O pensar un poco a qué árbitro envías a cada encuentro. Eso sí. Sí, porque, por ejemplo, el partido del otro día tenían que haber tenido unos árbitros más hechos, digamos, que hubiesen tenido más partidos, porque nos trajeron jovencitos. Dos críos. Bueno, un crío, por lo menos. El otro yo creo que también no era de otra línea. Ahora, Jaione, aunque perdones, tal como se ha puesto la preferente, la federación se tiene que poner un poco las pilas, porque date cuenta que el primero, el San Adrián, se ha ido, ese vamos a olvidarnos del San Adrián, pero es que todos los demás están con 31, con 30, con 33 y tal y cual. Este fin de semana juegan Buñuel Falcesino. ¿Qué vas a mandar a Buñuel? Se están jugando los cuartos. Claro. Estos también esta semana contra los Carrena. No, pero es Alcarrena. Que, es que... Bueno, vosotros tenéis un partido, entre comillas, un poquito más fácil. Bueno, aquí hay que jugar. Es más asequible. Pero es que los partidos ahora que vais a empezar, que seguramente vais a empezar jugando el Sesma contra vosotros, el otro contra vosotros. No, pero es que tal y como está la liga... Nosotros ahora tenemos Alcarrena, Funes, Falcesino. El Funes está metido también. Cadrita. También está metido. También está metido. Es que están todos metidos. Pues quitando Azcarrena, ahora vamos a ver la clasificación, pero quitando Azcarrena y algún otro, y luego lo que hablábamos ayer, Hugo, lo que nos venga de arrastres. Quiero decir que en este grupo, yo creo que la mayoría de los equipos en este segundo grupo de la regional preferente están haciendo una temporada extraordinaria, y nos vamos a encontrar con que equipos que han hecho una temporada buena, con un número de puntos como para cualquier otro año, estar bien y tranquilos, que a lo mejor descienden. Entonces, claro, es que la historia es no lo juntos que están, sino que es que aquí todos los partidos van a ser... No, pero te quiero decir que en el sentido de que, por ejemplo, vamos a hacer la suposición, el Lodosa, su planteamiento era, oye, no vamos a descender, vamos a hacer una buena temporada, vamos a esto, pero bueno, se han metido los números ahí arriba, entonces el entrenador de presidente dice, vamos a intentar jugar la fase de ascenso. Cuanto más arriba, mejor. El Francesino, pues le pasa lo mismo. El Sesma, que me ha parecido a mí, yo he visto un partido al Sesma, no me ha parecido gran cosa, y me está llevando una gran sorpresa, que también está metido ahí también en la CO. El Cadrita, parecía que se había descolgado, que había perdido unos cuantos partidos, ha ganado otros cuantos, también se ha metido. Yo estuve el viernes tomando un café con Pastor, que es amigo mío y es de Lodosa,
Y estábamos hablando que el Facesino, de los últimos 7 partidos, 8 partidos, ha perdido 6 y ha descansado 1. Y sigue arriba igual. Uh-huh. Sigue bueno, arriba igual. Ahora ya, pero resulta ¿no? que el Facesino, ha estado ahí arriba, que prácticamente se decía, el Facesino va a ser uno de ellos. Pero como ha perdido esto y vosotros habéis ido, la habéis enganchado. Sí, pero la habéis enganchado. Pero el Funes, que no había ganado nada, resulta que de 6 partidos o 7 partidos, el Funes ha ganado 6. Claro. Y ha empatado 1. Ya se ha metido el Funes también. Sí. Y ya, claro, el Funes también se ha metido. El Funes ahora está el menos goleador de la categoría. Sí. Es que tenemos. Y eso, al final, esos son puntos. Sí, y eso es al final un poco lo el que. Funes, lo el que Funes, importa, yo ¿no? hablando con los jugadores, me comentaron como que. Que les ha hecho muy bien, les ha puesto al equipo muy bien y ahora ya con la moral que tienen, pues esto es haber jugado 3-4 partidos en Peralta, porque ellos no podían jugar en su campo. Claro, al campo de hierba artificial con la velocidad que ellos tienen arriba y esto pues les ha venido muy bien, han ganado los 4 partidos que jugó en Peralta, lo han ganado los 4. Entonces, ¿qué pasa? Pues que empataron el que jugaron en esto y el otro día ganaron 1-0. Pues se han metido al Buñuel, que ahora es rival al directo. Al Buñuel, que además es rival directo. Mira, claro. Hablando, perdona que te corte, de Buñuel, hoy he hablado con Rubén, que también es amigo mío. Bueno, al final, los entrenadores, sabes que. Los que lleváis tiempo os conocéis todos. Estos son una mafia. Una mafia, ya lo dice Félix. Tú, Javier, siempre lo dice Félix. Eso es una mafia, esto, ¿no ves? ¿O qué ves? ¿Cómo te digo? Al final, dice, joder, me expulsó ayer. Amarilla. Sí, la expulsaron, sí. Amarilla. Le digo, ¿pero por qué me sacas amarilla? Roja. Pone que le he protestado de malas maneras, que después del partido he salido a por él a pegarle. Dice, yo no sé los partidos que me van a caer y no he hecho nada. Había un informador arbitral allá que no estaba haciendo ese informe del partido, que informaba el partido del día siguiente, que quiero saber a ver quién es, a ver si me echa una mano, porque me dijo, dice, buah, está fundido. Está fundido sin hacer nada. Dice, me lo dijo eso el informador arbitral. Te quiero decir que es que muchas veces ya no es lo que pites o lo que no pites, es la actitud con la que van también algún árbitro a algún partido, a otro partido. Si todos nos equivocamos, y fíjate, ayer cuando nosotros en la transmisión del partido veíamos que nos había parecido fuera de juego, porque daba toda la pinta de que el jugador de San Adrián estaba en fuera de juego, el penalti que no pitó también a favor del Lodosa, la expulsión de Magacha, que claro, cuando nosotros lo vimos, incluso, bueno, cuando la vimos después, yo le decía a Manuel, o le ha empujado por detrás, que no le veíamos el gesto, pero no, podía pero ser. A nada que le toque y se tire. Eso, uf, pero. Además, si es un jugador listo, y en cara te busca, pero te busca además. Que aunque hubiera sido los 3 errores o los 4 errores del árbitro, no se le puede decir que ese árbitro vaya a perjudicar a Lodosa. No. Pero, como dices, hay partidos y como ha dicho Javier, que es un San Adrián Lodosa que para mí tuvo muchísima deportividad, no hubo, yo creo no, nada partido que intenso, pero noble. Pero sí que es verdad que va a ser un partido intenso en el que los dos equipos se juegan, al final un derbi y con mucho público. Entonces ahí no puedes mandar a líneas o árbitros que no estén curtidos y que no se echen todo a la espalda, el porque cuarto, si no la lías. El cuarto gol que nos meten es un fuera de juego clamoroso, sí que es clamoroso. Aquí como te digo que el primero no lo es, en contra de la opinión popular, que a lo mejor todos dicen que es fuera de juego, yo te digo que no es fuera de juego y estoy tirando piedras a mi tejado. Uh-huh. El cuarto gol es un fuera de juego clamoroso, que el chaval tiene que verlo porque está allí, es un pase hacia adelante al delantero que hay ahí, y el chaval yo creo que está acogotado ahí y no levanta de nervioso que está o de miedo, porque eso tiene que verlo. Uh-huh. Porque ese sí que es clarísimo. Ese lo ve, bueno, lo vio hasta mi hijo de 5 años. Y digo, papá, el cuarto era fuera de juego. Lo vi yo, que no veo ninguno. Que pues no viste ninguno, porque Javier es el típico presidente que está todo el partido haciendo cosas. Sí. ¿Eh? Y no pero lo disfrutas. Que el tema de los linieres tienen que coger cartas. Bueno, vamos a ver un poco resultados y clasificación, porque descienden 10 equipos. ¿Eh? O sea, 5 de un grupo y 5 de otro. Y los arrastres. O sea, 5 ya, 6. Según federación. ¿Vale? O sea, que esto, en fin, puede traer colita a la cosa. Pues por ejemplo, mira, lo que hablabas antes, el Mendavies empezó mal y ahora está remontando y puede pegarse un sprint final de temporada de quitarse el sombrero y a lo mejor no vale para nada porque como desciende el sexto. Claro, y el Sesma, por ejemplo, a raíz de del partido que jugaron contra vosotros, que a mí no me gustasteis ninguno de los dos, fue un partido malísimo, pero el Sesma, a raíz de ese partido, también ha ido de menos a más. Ha ganado en Valtierra, claro. Sin portero, sí. Que fue, o sea, sin portero. Que aquí la cosa, este grupo está muy bonito. Un penalti también, ¿no? El portero. Este grupo está muy bonito. O sea, los resultados, ayer...
Azcarrena 2, Marcilla Aurora, Azcarrena 0, Marcilla Aurora 2, Sesma y Mendavies empataron a 1. Además, según nos comentaban ayer mientras estábamos retransmitiendo el partido, el gol del Mendavies fue en el minuto 97, el descuento, sí. Y gol olímpico, nos dijeron, un golazo. Ablitén 6, Santa Cara, que empataron a 1, Valtierrano 2, Larrate 0, Funes 1, Buñuel 0. Estos tres puntos para el Funes yo creo que son importantísimos. Lodosa 1, San Adrián 4, Cadreita 3, Cabanillas 0, La Peña 0, Cirbonero 2. Bueno, también el Lodosa 1, San Adrián 4, que hemos ido hablando un poco de todo. ¿Podía darse por válida la victoria del San Adrián? Sí, un 1-4, hasta el propio Cigudosa decía que excesivo, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa, Hugo, que como decíamos, una vez que estamos perdiendo, sí, nos da igual perder por 4 que por 8, ¿no? Son tres puntos y... Yo en cuanto, y además tengo que decir, el segundo gol fue fallo nuestro, que habíamos hablado en el descanso de no poner a nadie en el palo con uno menos y marcar todo el mundo. Y el primer gol no lo hicimos bien, pero el segundo, el lateral se mete en el palo. Uh-huh. Entonces el que se queda fuera, el que tiene que marcar se queda fuera con el de fuera y se quedan dos libres. Y es un fallo de marcaje nuestro y nos meten en el gol. A partir de ahí ya yo dejo defensa de tres, hacemos 3-5-1, pues para intentar buscar un poco más arriba y sí que bueno, ellos llegan... Tampoco es que lleguen con tanta claridad, porque si te das cuenta, el tercer gol es una mala cesión de Daniel, que le digo yo que juegue con el portero y se le queda, en vez de dar la larga, la echa como hacia el medio y viene el delantero y coge el balón y ya define bien. Y el cuarto gol para mí es un fuera de juego clamoroso. Tampoco bueno, es el que... tercero a mí me pareció también de estos goles que dices, ostras, sangre fría por parte del jugador de San Adrián, sí, Álvaro. No sé quién, sí, Álvaro Martínez. Sangre fría y luego aparte bueno, pues el que la definió bien, que la lanzó bien, sí, y que supo aguantarle también, y Javi ahí tampoco podía hacer nada más. Javi hizo lo que tenía que hacer, le aguantó hasta todo que pudo, pero claro, Álvaro es un jugador que ha jugado, tiene mucha calidad, ha jugado en tercera división muchos años, mucha experiencia. Y es un jugador que técnicamente es muy bueno y suele fallar pocas de esas. Bueno, clasificación, vamos al lío. Ascienden 4 el campeón de cada grupo, luego hay un partido entre los dos segundos y partido entre los dos terceros, ¿no? Es como, como se va a hacer la fase de segundo ascenso. Contra segundo y tercero contra los segundos me parece que tienen dos. O cruzan el segundo contra el tercero. No sé. Es decir, que el primero sube directo. El primero sube directo. El campeón de cada, hay dos grupos, el campeón de cada grupo sube directo. En este caso, o sea, o cambian mucho las cosas. El San Adrián le lleva al Valtierrano 7 puntos y además es que está haciendo una temporada maravillosa, con lo cual se supone 14 partidos quedan, todavía hay aquí tela para cortar, ¿eh? Que cosas más raras han visto, pero a priori podría ser el San Adrián, ¿no? El equipo que... Sí, que el San Adrián es el equipo a batir. El San Adrián empezó con justo de gente llevando juveniles porque tenía lesionados, sancionados, tal, y ahora ha fichado al hijo de Cigu. Ha fichado a Eduardo, que también juega adelante, que venía de jugar en algún equipo de Logroño. Ha recuperado a jugadores que tenía lesionados, ha recuperado a los que tenía sancionados, que tenían sanciones de 7 partidos. Entonces ahora tiene una plantilla amplia, sí, para poder elegir, para poder soportar lesiones, sanciones. Por ejemplo, ahora San Marcelino, este partido creo que está sancionado. Tiene ya la quinta amarilla. Pero a priori no hay problema porque tiene gente para suplir de sobra. A ver, lo que tengo yo aquí, campeón de cada grupo asciende, partido entre los dos segundos y asciende el que gana. El que gana, y el segundo tiene otra oportunidad. Y el segundo, luego partido entre los dos terceros y el que gana juega contra el perdedor del segundo, de los dos segundos. Eso es un poco el... Se le da una oportunidad al segundo. Al segundo se le dan dos oportunidades de segunda B. Bueno, que suben, los primeros juegan entre sí. El que gana sube y el que pierde tiene otra oportunidad de subir. Y bueno, la clasificación que vas a San Adrián, 48 puntos, líder. Segundo, Valtierrano, 41. Tercero, Larrate, 33. 33. Ya entre el tercero y el Valtierrano, entre el Larrate y el Valtierrano, ahí hay una brecha. Pero es que tienen 33. Además del Larrate, que va tercero, Cadreita y Sesma. Luego, con 32, Falcesino, sexto. Lodosa, 31 puntos, séptimo. Los mismos que Buñuel y Funes, que tienen también 31. Por eso decíamos la importancia, ¿no?, de la victoria ayer del Funes ante el Buñuel. Décimo, Cirbonero, 28 puntos. Un décimo. Que también se puede meter. El décimo está a 3 puntos, digamos, nuestra. Sí, sí. O a 5 del tercero. Un décimo, Marcilla, con 24. Es que quedan 14 partidos, ¿eh? El decimosegundo, Santa Cara, 21. Los mismos que Mendavies. Cabanillas 20, La Peña 18, Ablitense 13 y Azcarrena, colista, 8. Ahora mismo descenderían 1, 2, 3, 4, 5. Se metería, bueno, con el arrastre Santa Cara,
descenderían Santa Cara con 21 puntos, que está a 3 de no descender, Mendavilles también con 21, Cabanillas, La Peña, Blitense y Azcarrena. Esos serían ahora mismo los equipos que descenderían, pero es que tenemos lío por arriba y lío por abajo. Y 14 partidos en. Y lo que decía Félix, que es que ahora cualquier partido es complicado, tanto por arriba como por abajo. Pues juega la Rate Santa Cara, un partido a muerte, pues de los dos. Cuenta, y no vas a mandar ahí a cualquiera. Date cuenta que esta semana Buñuel fue asesino. Ahí ya se corta un poco el bacalao, si no es que empaten. Vosotros vais a Azcarrena, entre comillas, si alguien nos está viendo desde Caparroso, que perdonen, pero. Pero bueno, entre, no comillas, es un equipo que es asequible porque fue el otro día también y esto. Y luego no sé quién juega más. San Adrián Funes, Cabanillas, Ablitense, Santa Cara, La Peña, Lodosa, Azcarrena, Larrate, Marcilla, Cirbonero, Sesma, Mendavíes, Valtierrano y Buñuel, Falcesino. O sea, es que elige uno. Mendavíes, Valtierrano. Y Buñuel Falcesino. ¿Quieres pitarlo? Date cuenta que es que se está poniendo la cosa. A ver, que esto decíamos al principio de temporada, decíamos, a ver si va llegando estas fechas. Pues ya está llegado. Ya han llegado. Y ahora es cuando empieza todo a revolucionarse en todos los sitios. Y este es una revolución bastante elegante para los entrenadores, ¿no? Sí. Mucha tensión. Para vosotros y para los presidentes. No, pero al final, lo que hablábamos también, que es que dices, por ejemplo, Azcarrena Lodosa, yo no tengo tan claro que vayamos a ganar tan fácil, que es que, al final. Cada partido hay que jugar, pero la categoría tal como está hoy en día, cualquier partido, cualquier equipo le gana a cualquiera. El Sesma le ganó al Valtierrano sin portero. Al Valtierrano que lleva 41 puntos. Y si ves, Valtierrano al Sesma, a lo mejor dices. Valtierrano. A mí es Sesma que yo lo vi aquí. Con la solvencia que tiene el Valtierrano, con Miguel Maestu arriba, tal, con la gente que tiene ahora mismo el Valtierrano y con lo que trabajó que están con Arcaiz ahora, sin problemas. Y perdieron 2-3. Sí, sí. Y el Sesma no llevaba portero. Yo el Sesma, por ejemplo, que estuve viendo aquí contra el Funes, les vi que cara arriba son peligrosos. Sí, tienen mucha velocidad arriba. Cara arriba son muy peligrosos. Atrás. Son un poco más endembles. Por ejemplo, es un equipo que sabe lo que tiene que hacer y lo que no. En el campo de Lazcoyen, campo grande, tal y cual. En su campo será muy peligroso. En su campo no dejan botar un balón. Claro, ¿sabes? Su campo es más pequeño. En su campo no dejan controlar un balón. ¿Entiendes? Controlas y ya están ahí. En su campo ya son más peligrosos. Y luego saben lo que tienen que hacer. Es importante en un equipo saber lo que tienes que hacer. Pero también es importante saber lo que no tienes que hacer. Y saben lo que no tienen que hacer. Entonces ahí se han metido y se van a meter en el ajo. Sí, sí, y luego bueno, nosotros también cuando jugaron contra vosotros debían de tener alguna falta, o sea, el portero, no sé si sí, estaba Sergio estaba lesionado, estaba no me acuerdo ahora un poco lo que hablamos, pero claro, jugó, es verdad que de entonces aquí han ido de menos que era a más. Ecuatoriano. Sí, contra nosotros también. Esos partidos estaba el portero que se desharta aguda, estaba sancionado, le echaron 3 partidos. Sí, sí. Bueno, pues en cualquier caso, ahí está la cosa y desde luego la regional preferente va a ser una categoría para seguir de cerca. Lo vais a tener complicado. Sí, Javi, ¿soñamos con el ascenso? Sí, ¿no? Vamos partido a partido, como se dice, vamos partido a partido. Pero por vuestra parte. Sí, sería bonito por lo menos meternos ahí. ¿No? A ver, yo ascender son palabras mayores porque luego ya es. Pero jugar el playoff es una cosa que es asequible y es bonito. Hombre, jugar en la. A ver, asequible, ascenso, entenderme, entre comillas, que estamos mucha gente metida y que está al alcance de la mano. No te voy a decir, vamos a ganar al San Adrián, o sea, vamos a coger al San Adrián. No, ahí no está al alcance de la mano. Nos iban ya 13, 14 puntos. Pero meterte en el playoff, tal y como está de apretado todo. Hombre, yo pienso es que una cosa factible y. Yo de lo que he seguido al. Porque he seguido a Lodosa. Pues desde aquí, pues siempre hemos hablado de Lodosa. Ha venido Presi muchas veces también aquí. Y el entrenador antiguo también ha venido. Sois un equipo que prácticamente son el mismo bloque. La mayoría de los jugadores. Y quieras que no, te parecerá una tontería. Ha pasado en el Club Deportivo Azcoyes. Siendo el mismo bloque, igual este año. Pues igual no podéis ascender, jugáis la fase de ascenso, pero para el año que viene darán un plus esos jugadores, claro, que igual para el año que viene yo, por os ejemplo, vais de calle. Cuando llegué me dijo Alex, dice, es que ya no es el equipo, la manera de jugar o no jugar, dice, es el bloque que hay, la relación, la piña que hay en el vestuario, y claro, los chavales tienen miedo de que venga alguien de fuera, un fichaje, ¿no? Que a lo mejor dice, vamos a fichar a, yo qué sé, imagina, a Maradona, que nos va a ayudar, y los chavales dicen, sí, pero...
que no rompa esto, ¿eh? Claro. Que no rompa el ambiente, claro, que tenemos, eso una es por una. Que parte de cómo vamos en la clasificación y en el juego y en el entrenamiento. Joder, estaba hablando el otro día, nosotros el martes nos tuvimos que hacer cargo del juvenil porque el entrenador estaba trabajando de tarde. Nosotros el martes estamos entrenando 26 jugadores y el miércoles 28. Que es para hacer un entrenamiento de calidad. Luego Javi se queda con los lesionados aparte, los coge y los hace, pero mientras tanto ya puedes hacer un calentamiento bueno, una rueda de pases buena, unos rondos buenos, unas posesiones buenas, unas transiciones buenas. Puedes ensayar salida de balón, presión de salida de balón, ya hacer un partido en condiciones, que no es como dices al otro sitio, joder, vamos a entrenar, vamos 9 a entrenar. ¿Qué haces todos los días 9? Que es una ambiente, y lo más importante, que podéis hacer un partido bueno. Un partido bueno de media hora buena o tres cuartos. O si quieres hacer de 20 minutos y 20 minutos, pero ya decir, oye, vamos a hacer un partido con mucha intensidad. Pero como estás en ese ambiente y tienen ese grupo y tienen esa piña, ya no hay quien se tira al barco y dice, va, hoy no, que me duele atrás. Oye, tengo examen. ¿Juega la Champions? Sí, estupendo. No. Pero a ver si no vas a jugar el domingo. No, ¿no? sacrifican sí. Nada el entrenamiento por la Champions, el entrenamiento por la... Esto es lo mismo que le ha pasado a San Adrián. El San Adrián tiene el equipo que tiene, aparte que pueda ser por los entrenadores que tiene, que también les habrá metido caña, porque ya sabemos lo que es Dibudosa. Uh-huh. Yo juego conmigo en el Azcoyen y Jesús Mari es más tranquilo, es el que pone un poco la pausa, sí. Se podría decir, y... Son jugadores que los has tenido tú en juvenil, sí. Aquel juvenil de primera juvenil, sí. Son chavales, porque el otro día estuve viendo un poco las edades y andan 24, 25, sí, son 28, 29, en está San Marcelino, que es el más viejo, que tiene 30, que ha jugado en tercera división, que ha andado uh-huh. jugando por ahí, que te quiero decir que son jugadores hechos de sí, muchos sí. años. Y tienes un equipo para años. Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar, si os parece, de categoría, porque si no, no nos va a dar tiempo a dar, aunque sea un repaso un poquito uh-huh. más rápido al resto, porque aquí podríamos seguir hablando del Falcesino, que lleva también ahí un poquito una temporadilla un poco sí. mala. Comentabais también que el portero no debe de ahora está sancionado. Sí. Josep Balán, que hay dos partidos. Sí. Bueno, pues también. Pues ahora seguramente que irá el de juvenil. ¿Y la cúpula dice algo de esto? No, no he estado hablando con ellos, pero yo tengo al hijo que está en el juvenil y dice que están esperando a ver cuando ponen el sí, partido de el señalamiento de Europa del Buñuel, claro. Para poner al día siguiente, ¿sabes? Para poder tirar del juvenil. Han fichado, han debido fichar un chaval de allá del pueblo, pero me parece que todavía no tiene ficha. No sé si habrán hecho sí. la ficha o no. Ahora, pero lleva tiempo sin jugar. Yo, por lo que me dijo Pastor, llevaba varios años sin jugar. Ya. Pero bueno, al final es mejor siempre un portero que lleve sin jugar, que ha sido portero, sí. que sabe lo que es una portería, que poner a un jugador. A un jugador, ponte ahí, está, que parece ahí. Sí, sí, es sí, verdad. Sí. Más peligroso, bueno, pues, que un mono con dos pistolas. Vamos a ver si se recupera también un poco el Falcesino, que además hemos invitado en unas cuantas ocasiones a Pepo, pero no ha coincidido. Que no puede, ya sabemos, no puede. También todos el temas trabajo de que trabajo tiene y, eso. Y que le resulta complicado, sino también sabemos que en cuanto le invitamos, si puede, desde luego viene. Cambiamos de categoría, nos vamos a la primera autonómica. Ahí tenemos a Lesbes y Riberega, están jugando estos ya así la fase de ascenso. Están metidos los dos y el Lesbes a la espera de inaugurar el campo de fútbol de hierba artificial, que parece que va a ser para marzo. Querían haberlo inaugurado este partido, esta próxima jornada, pero parece que no van a llegar. Lo ves y parece que está todo terminado, ya. Pero ahí debe de haber alguna cosilla todavía que falta. Así que para marzo ya tendremos el campo del Palomar. No sé si sí. entiendo que se seguirá llamando sí, Palomar, yo supongo, sí. Porque sería bonito. Y de mientras tanto, bueno, pues ya sabemos también que están jugando en el campo de Milagro, así que tenemos a un Lesbes a punto, como decíamos, de estrenar campo y que lo está haciendo muy bien, con una victoria de nuevo 1-0 ante el Erriberri esta campo y categoría. Pasada jornada, sí. Sí. Y bueno, y el Riberega, que en este caso perdió ante el Iruña 3-0. Pero bueno, Iruña. En fin, entonces esto es lo que podemos decir en principio de tanto de Lesbes como de River, y que por supuesto en el momento en el que inauguren ese campo, en ese partido, ahí estaremos.
retransmitiendo el partido que el sea. El Alevés tiene toda la pinta de meterse, pero es que puede meterse también como segundo para pa ascender directo. Porque según me comentaron unos aficionados ayer del Alevés, suben los dos primeros, suben directos, y el tercero y el cuarto, ¿puede ser? Sí. Ascienden tres equipos. En esta se juega la fase de ascenso. Los dos mejores clasificados de la fase, así como el ganador de la eliminatoria que disputarán el tercero y el cuarto clasificado, que es una eliminatoria que se va a disputar a ida y vuelta, serán los que asciendan. O sea que sí. Se podría meter, ahora mismo está Laguna con 48 puntos, Obrena con 46, segundo, y Alesbes con 44, tercero. Y luego ya Bidezarra, 38. Pero Obrena tiene un partido menos. Obrena tiene un partido menos, sí. Es decir que... Bueno, pero ahí no le afecta al Alesbes, quiero decir, al Alesbes sería el tercero. Ya, pero sí, te quiero decir, para poder haber enganchado ese segundo puesto. Sí, sí, bueno. ¿Sabes? Sí, porque si lo gana, se pondría con 49, en estos momentos sería Obrena líder, Lagunac segundo. 48, y estos ya pues se quedan un poco más rezagados, había que enganchar ese segundo puesto, ¿sabes? Pero que quedan 10 partidos. Ya, puntos, que queda. Quedan 30 puntos en juego. Bueno, luego estaría Bidezarra con 38 puntos cuarto, Baztán quinto con 38, también 35 tiene Iruña, Mutilvera séptimo también 35, Idoia octavo 34, Lerines noveno 34, Riberega décimo con 32 y Erriberri tiene 30 e Infanzones 28. Aquí, bueno, lo que comentamos al principio de la fase, Félix, que como venían un poco con los puntos arrastraban de la eso no me gusta a mí, pero temporada bueno, normal, digamos, pues también les fastidió un poco, en este caso al River. Sí. Bueno, por supuesto Lagunac. Sí, porque se metió a la última. Claro, sí, pero vaya, claro. Y Alesbes también tenía ahí una diferencia de posición que bueno, pues que ha ido ahí manteniendo. Alesbes el fallo fue, bueno, el fallo entre comillas, que fue el otro día que empató en casa contra Lagunac, tenía que haber ganado. ¿Sabes? Pero Lagunac, tú ya has estado en aquel campo, en el campo de Lagunac es muy complicado. O juegas muy bien y eres muy bueno a balón parado, o allá te la clavan, pero rápido además, vamos. Bueno, pues la próxima jornada, vamos a ver, ahora estará diciendo el vivo, ya estamos con los papelicos, Félix, sí. Me dice, ya estamos con los papelicos. La próxima jornada, Lerines, Iruña, Idoia, Erriberri, Bidezarra, Baztán, Riberega, Mutilvera, Alesbes, Obrena, partidazo, también, e Infanzones, Lagunac. Aquí tenemos la próxima jornada. El Erinés, jornada... ese que has dicho tú, que un jugador tuyo se ha ido al Erinés, parecía que estaba para meterse ahí arriba, pero le han pegado un par de latigazos y se ha metido ahí en la mitad de la tabla. Se han quedado ahora en tierra de nadie. Y no creo que, para mí, no va a tener opciones, si no cambia mucho la cosa, Noveno está con 34 puntos. Sí, son 4 puntos, pero lo que dices, casi es más la tendencia inercia que... Porque al final viene de ganar todo prácticamente en Liga, que hicieron una primera fase espectacular, que ganaban partidos sin querer casi, y sin embargo ahora les está costando un poco más ganar partidos. Ahora ya te está jugando batiendo el cuero con gente pues que tiene nivel, que tiene tu nivel o incluso más. Entonces, aparte que yo creo que aquí la cosa va a estar entre Lagunac, Obrena, Alesbes, incluso igual podemos meter Bidezarra y Baztán por ser generosos, que tienen 38 puntos, porque ese que Lagunac, Obrena y Alesbes están perdonando muy poco, y eso también es importante. El que tengan cuidado, que tengan cuidado con el Baztán, el Baztán es un equipo muy peleón, y en su campo más vale que vayas unas cuantas horas y te comes algún chuletón o alguna cosa, porque allá te dan caña, yo he jugado muchas veces en Baztán y he ido también con el Azcoyen de presidente, yo allá, y allá te meten caña, y vas desde aquí, que tienes que salir tres horas antes, y me acuerdo que íbamos a comer allá, salíamos por la mañana y comíamos allí, y te meten caña, que es un equipo muy fuerte, y además a balón parado son fuertes. Bueno, ¿y qué pasó ayer? Venga, vamos a entrar ya con el Azcoyen. No pasó nada, que nos metieron gol en el minuto, porque ya vamos 14,
que sí, decías sí. tú, más vale perder un partido por 7 que 7 por 1. Ya, ¿no? Eso dije también ayer. Pero ya vamos 14. Ya le dije ayer también a los jugadores, le dije sí, pero es que resulta que ya llevamos 2 de 7. Yo, perdóname, no vi el partido, pero a mí 7 goles me parece un escándalo. A ver. Explícanos, te voy a decir, si es un escándalo. Yo para mi manera de pensar, también los que estábamos allá viendo los de Peralta, nos fuimos un poco desilusionados, ¿sabes lo que te digo? Pero no fuimos desilusionados porque los chavales no lucharon, sí, pero ya en el tercer gol echaron las manos muy abajo. Y entonces yo pienso que muchas veces más vale perder 3-1, como tú perdiste el otro día 1-4. Pues sí, pero eso, por ejemplo, 3-1, en el Medellín eso no se vio. Pero perder 3-1 o 4-1, pues bueno, pues has perdido 4-1, pues oye, al otro le ha salido todo o ha pasado algo, te han metido el gol, pero es que te metan 7. Es que todo lo que nos llegaban arriba era todo dentro, ¿sabes? Ya, 7 es... Entonces, te quiero decir que... date cuenta, incluso los jugadores del Canto del Agua animaban a los jugadores de Azcoy, que no pasa nada, que 7 no es para nada, que vosotros que no sois un equipo para que os metan 7. Pues hoy nos ha salido todo, les decía, y no, y venga, que el domingo que viene. Sí, luego ya, siendo jugador, te ves en la situación y te dejas ir también un poco. Te vas, ves que no te sale nada a ti y que al contrario, todo lo que llega le sale o todo lo que llega mete. Pero estamos hablando de tercera división. Ya, ¿eh? ya, pero al final, la cabeza es igual, sí, en tercera división. El partido fue. Nosotros estábamos en la otra esquina, nosotros vamos más al ataque para ver, que no tuvo ni un ataque el Azcoyen, pero bueno, allá estuvimos. El primer gol, según los jugadores que fueron a protestar mucho, el primer gol dijeron que fue fuera de juego y nos metió un gol. Y ya sabes, en tercera no falla. El que detiene no la va a fallar. Claro. Entonces, el segundo, pues tiene un fallo garrafal nuestro portero. Bueno, un fallo de portero, sí. Ya sabes que muchas veces cuando falla el portero es el más visible de todos. El que falla uno de centro campo no pasa nada. O el delantero falla un gol. Cuatro goles y no sé qué y no sé cuánto, y ha fallado, pero no pasa nada. El chaval es un chaval joven, tiene 19 años, 20 años, pues bueno, pues ya está. Pero luego, pues prácticamente en el minuto 45 tuvimos, Vicente tuvo una que nos podíamos haber metido con 2-1. Y 2-1 te metes al descanso y es otra historia. Entonces, también nos falló Ander, que Ander en defensa también nos... Estaba sancionado. No vamos a decir que perdimos por Ander, no se puede perder por un jugador. No, tampoco estaba Urgi, ¿no? En el banquillo. No estaba Diego tampoco, que le había dado una ciática también esto. Tampoco vamos a decir que porque no esté Diego, es como por ejemplo, no está, pero está el segundo y te piensas que le ha dejado al segundo hacer todo lo que ha querido, que los entrenadores dicen, vamos a hacer esto. Luego ya, durante los cambios, pues el entrenador que está allá ve más. Nosotros en Cabanillas no estuvimos ni yo ni mi segundo, ni Javi. Con COVID los dos. Casualmente los dos chiquillos comparten clase y en la clase hubo un brote y nos contagiamos todos. Y fue Alex, lo fichamos la semana justo antes de portero suplente. ¿Qué listo de portero, estuvo si hay, eh? Y Pai tuvo que hacer de entrenador, ¿no? Y llamé a Alex y me dice, no, tranquilo, lo que haga falta. Alex, sí, ya lo conocemos. Sí. Pero claro, yo estuve todo el partido grabando por Facebook y yo viendo el partido por Facebook y hablando con Alex todo el rato. Y Diego seguro que estuvo hablando con Dani. Yo vi varias veces que estaba hablando por teléfono. Pero la cuestión está en que sacó también un sistema que normalmente la Azcoyen no juega y Dani lo tuvo que cambiar rápidamente y tuvo que... Bueno, ahora estas cosas entrenadores que hacéis, bloque bajo, bloque alto y la madre que me parió, ¿sabes? Y en rombo, que no rombo, que si dos rombos y dos rombos como en las películas de dos rombos, ¿sabes? Y de repente, pues, lo quitó y empezaron a jugar otra vez como... A fútbol. Y entonces, pues, parece que empezamos otra vez algo más reconocido. ¿Sabes lo que te digo? Y tuvo que jugar Galletas, que es el medio centro defensivo nuestro, tuvo que jugar de central... Yo hubiera hecho otra cosa, pero ya sabes, el otro día en vuestro partido
Si hay 300 personas, son 300 entrenadores diferentes y cada uno opina cada uno de una manera. Manera. Yo no hubiera puesto a el de central, a Galle, no lo hubiera. Pierdes el centro de campo y Galle es un buen jugador y está haciendo una gran temporada. Y yo hubiera metido a otro, hubiera metido a Julen o hubiera metido a otro jugador. En este caso, a Mikel Valduz, que alguna vez ha jugado de central. Bueno, eso son cosas que pasan. Y luego ya la segunda parte, nos metieron un segundo gol entre que rechace tal, se la llevan ellos, pum, gol. Y ya a raíz de ahí... Yo en defensa de Diego y de Dani tengo que decir que yo, por ejemplo, estoy en Lodosa, ¿no? Y hoy es al típico de la grada, ¿no? Que nos critica siempre, hagas lo que hagas. Si haces lo que dice él el día anterior, está mal porque ese día ha tocado otra cosa. Si nosotros ganamos es porque son muy malos ellos, y nos ganan ellos porque somos muy malos nosotros. Y si empatamos, porque ellos eran tan malos, pero que nosotros seamos peores. Sí, no, pero... Bueno, pues pero el caso es que dice, pues está Iker ahí, Iker sin convocar. Joder, si es que además tú no sabes si ha venido a entrenar, si no ha venido a entrenar, si tiene molestias, si no tiene molestias, si ha estado no sé qué. Pues fulanito, ¿por qué no juega este en vez de este? Joder, es que no has estado en los tres entrenamientos que hemos hecho en la semana. A ver, no sabes lo que nosotros, ha pasado. Hugo, yo tengo que decir, en honor a la verdad, Félix, que nosotros eso lo decimos siempre en defensa de los entrenadores. Claro, que para saber por qué un entrenador convoca a uno o convoca a otro o no lo convoca, hay que saber cómo ha sido ese entrenamiento. Nosotros tenemos un jugador que se llama Mikel Valduz, que a Lazcoy le ha dado mucho, y yo siempre estoy, joder, que tiene que jugar Mikel algo más, pero claro, yo como no bajo a los entrenamientos, porque antes bajaba a los entrenamientos, aunque no era presidente y no era directivo, bajaba todos los jueves y sabía en todo momento cómo estaba el equipo, pero esto de la pandemia, pues ya lo he dejado un poco, ya no bajo, ¿eh? Entonces, el Mikel Valduz pues prácticamente no entrena, se ha dedicado más un poco a los estudios y para terminar la carrera que está haciendo y baja pues los viernes. Claro, es que entonces, ¿qué pasa? Que sale al campo y alguna vez le han tenido que quitar mareado de que del esfuerzo. Porque la tercera tiene un nivel físico importante. La tercera hay que andar mucho. Claro. Y entonces, pues, es un chaval muy físico. Pero se cansa y entonces, y estamos siempre, Mikel, pero es que Mikel no entrena, claro, es lo no que entrena. Digo, al lío, que como llevábamos unas cuantas tertulias sin juntarnos, ¿verdad? Se nos están acumulando aquí. No, y luego ahora lo que estamos hablando un poco de la clasificación del Club Deportivo Azcoyen. Estábamos ahí en la mitad de la tabla, que parecía que no teníamos problemas y tal y cual, ahora ya se nos estamos metiendo un problema, aún todavía tenemos 6 puntitos de diferencia con el EWES, que bajan dos de tercera, pero pueden arrastrar otros dos, la Peña y el Ardoy. Ayer jugaron la Peña y el Ardoy y ganó la Peña. Parece ser que la Peña se ha puesto ahora con 18 puntos, puede salirse del descenso con 19 o con 20, es decir, que también están ahí, sí, están ahí. Que no es un arrastre fijo. Porque ellos descienden 4 y promocionan el 5. Entonces, lo que hay que intentar, a ver si esos se pueden meter ahí. Y ahora eres de la Peña Espor a muerte. Ahora sí, claro. A estas alturas de la vida, ¿eh, Félix? Ahora ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Eh? Ahora, de la Peña y del Ardoy. Que bueno, yo de la Peña... Descendemos a otra gente para que, por lo menos, no bajen más gente de tercera y tampoco desciendan también... Pues date cuenta, estos están haciendo una temporada cojonuda, están pensando para poderse meter arriba, pegan 3 partidos malos, se meten más abajo y resulta que han hecho una temporada de puta madre y resulta que han descendido. ¿Qué hacen? Bueno, en cualquier caso, todos somos Peña, lo tengo claro, sí. Félix, ¿eh? Tú, todo lo que sea beneficiar a Lazcoyen, si te tienes que hacer de la Peña, te haces, ya te estoy viendo, ¿eh? El próximo partido, Lazcoyen, Subiza, el domingo dices que se jugará. El domingo a las 4:30. El domingo. A ver, bueno, ya les comunicaremos el viernes el partido que retransmitimos. Estamos entre Azcoyen y Alesbes. El Alesbes, la verdad es que... Alesbes normalmente se juega el sábado, ¿no? Pero depende del Milagres, que creo que juega fuera. Sí, ayer ganó 7-0. Sí, juega en Mélida. Así que, bueno, no lo sé. Veremos a ver el juvenil del Milagres también. Hay que ver cuándo juega para ver cuándo puede jugar el Alesbes. Bueno, hablaremos con Serafín y a ver lo que nos dice, porque el sábado lo vamos a tener complicado para poder retransmitir. Claro, luego dependemos, lo que os decía antes, de que nosotros ese día estemos un poco más libres de trabajo, porque la retransmisión del partido pues implica mucha gente
pendiente de, del encuentro. Entonces, a ver, ya veremos a ver lo que se lo comunicaremos. En cualquier caso, este fin de semana habrá partido. Esto por lo que respecta al Azcoyen, un 7-0, que a ver si este fin de semana... vayas diciendo mucho 7-0, no digas nada. Bueno, hemos perdido, que, hemos perdido, el Azcoyen ha perdido. Vamos a ver, que es que a mí también me duele, pero que es que ayer cuando vi el 7-0 no me lo podía creer, tuve que ver dos veces. No quise ni mandarte el WhatsApp. Hombre, ¿me tienes desinformado? No, que no quise mandarte. Me dijeron, ha perdido el Azcoyen. Dije, bueno, pues ha perdido el Azcoyen, pues oye, pues puede perder el Azcoyen, ¿no? También. Pero es que claro, luego cuando entré y vi 7-0, dije, ¿esto qué es? Se han confundido. 7 y 7, 14. Muy mal. Porque los 7 anteriores aún me duelen, ¿eh? Pero lo que pasa es que tampoco vamos a decir, los chavales lucharon y... mira... No tiramos ni una puerta y tuvimos faltas al borde del área. Imagínate de lo mal que hicimos, que el portero no paró ni una, las tiramos todas fuera. Todavía yo creo que están buscando el balón por Sangüesa. ¿Sabes? Bueno, no, tú me dices a mí que no digas 7-0 y tú diciendo estas cosas. No, Félix. Porque no salió nada, es decir, nada. Bueno, pasamos página. La única cosa buena es que Víctor ya se ha recuperado de la lesión y Pablico jugó un ratico. Bueno, oye, pues son dos noticias muy buenas. Y entonces, pues ya está. Bueno. Y luego, el chaval del juvenil, el Aldula, que tenemos un chaval que es del juvenil, estuvo bien, estuvo decente. Pero le salía todo, los centrales acaban todo, los laterales también, parecía casi un equipo de primera división. Bueno, vamos a seguir, aunque nos falta todavía hablar del Milagres, sí. Que además está haciendo una temporada también buenísima, que vamos un décimo, ¿eh? Yo aviso a Navegantes, aquí o nos ponemos las pilas o, en fin, 13 puntos tiene el Murchante, que es el último, está en la posición 16 y el Azcoyen en 25. Empatado con el Burladés, que tiene también 25 en décima posición, y Betionac 28, Avance Ezcabarte 28, voy de abajo arriba, 29 tiene el Cortes, 33 Pamplona, 33 Itaroa, 34 Chantrea, 37 Cantolagua. Hay que enlazar unas cuantas victorias. No, lo que pasa es que ahora también, mira, viene Suiza, que es el filial de los Osasuna, Monasterio, a ver si nos echa una mano nuestro amigo. Luego me parece que vamos, no sé si vamos a Chantrea. Sí. Espera, te digo. Sí, la acabo de llevar aquí. Chantrea. Luego viene... Chantrea, Azcoyen. Sí, luego... Y luego Azcoyen y Taroa. Taroa, un equipo que también esto, y... Luego Cortes, Azcoyen. Pues date cuenta. Azcoyen, Murchante, pero que no, Félix, que no son excusas, que eso son excusas de mal pagador. ¿Sabes lo que te digo? Pero claro, todos los partidos son malos para jugar, sí, ¿sabes lo que te digo? Que no. Potentes. Aquí hay que ponerse las pilas como la primera vuelta. La primera vuelta también tuvimos los mismos equipos. Sí, no, que sí, que está. A ver, que luego hay que ir a jugar los partidos, que te pueden pasar muchas cosas. A mí no puede haber el día que a nosotros nos entre todo y al otro no entre nada. Sí, ya me avisas, ¿eh? Y sabes lo que te digo. Porque lo estoy esperando. Bueno, esto por lo que respecta a la tercera, como dice Félix, yo le voy a hacer caso, pasamos página. Y a centrarnos en este domingo, que será también, sí. En fin, complicadete el partido. Pero bueno, oye, yo ya sabes que soy muy muy optimista y ¿por qué no vamos a ganarle que al segundo? Sí. Si podemos ganarle. Que podemos ganar. Yo creo que sin ningún problema. Date cuenta ganarle. Que fuimos a Cintrónigo y que es el líder, que aquí nos ganaron bien ganado. Además, ese partido lo retransmitimos... Uh-huh. Lo retransmitimos en 30TV. Que nos encantó, además. Y esto, pero es que allá en Cintrónigo teníamos que haber ganado nosotros. Con 0-1, tranquilamente. Pero bueno, aún volvemos otra vez al árbitro. Se sacó de una manga un gol que era legal y fuera de juego. ¿Fuera de juego de qué? Y los mismos de Cintrónigo decían: ¿fuera de juego de dónde ha sacado este fuera de juego? Pero bueno, así son las cosas. Bueno, se lo sacó y como así. No hay, lo que no hay, hay VAR. Claro, no hay VAR. ¿Sabes? Pero bueno, los del VAR también muchas veces se van al VAR, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Iba a decir, el VAR contra con V. Pero mira, es bueno que retransmitan partidos. Yo, por ejemplo, los grabo. Casi todos los partidos que jugamos los grabo. Incluso yo, te digo que yo soy pro árbitros. Yo, al final del partido, a muchos árbitros les pido un email para mandarles el enlace del partido para que se vean. Porque al final es bueno también que se vean ellos y que, pues mira, aquí he acertado, aquí he fallado, aquí tenía que haber estamos aquí, aquí tenía que haber estamos allá.
Y sería bueno que vean el partido, que del otro día, por ejemplo, el que nos pitó a nosotros, que vea el partido que nos retransmitió, que vean la retransmisión y que analice si ha fallado o no ha fallado. Como te digo yo, el fuera de juego para mí no es. Después hay falta previa. El penalti, también le tengo que excusar el penalti, porque el penalti le pilla al árbitro, digamos, aquí, y le da con la mano aquí. No lo puede ver. Entonces, lo que no ves... Hay mucha gente ahí. Yo lo he visto allá y hay mucha gente metida. Lo que no ves, no puedes pitar. Pero es lo que entonces, dices en la retransmisión, que tenía que estar mejor colocado el árbitro. Claro, yo para mí el árbitro claro, no, si no, no estuvo, no estuvo si bien, no estás colocado, bien colocado. Dale protagonismo a las líneas. Pero bueno, claro. pero es en aquella, si está allá, ahí hay un poco de gente y tal y cual, si no la has visto, no te va a pitar. Sí. Ya. No, pero además es otra cosa. Porque estaba mal colocado. Es más fácil pitar un penalti a favor de casa claro. que no bueno, al de, al yo, de, al, pues no al de fuera. Yo feliz te digo, si no lo ves, no lo vas a pitar. Y este no lo vio. Pero en línea sí. Hombre, también te y voy si a decir... Si tú estás mal colocado y no lo ves, pues ayúdate ya, de los líneas que están para eso. Lo que no puedes hacer es ir a arbitrar un partido con dos líneas, que va a ser verdad. ¿Quién nos decía esto? Félix, la temporada está en la que pedíamos en la fase de ascenso que hubiera líneas, que nos decían... Ah, yo mismo era, dijo... Que decía, más vale un árbitro sin líneas que un árbitro con líneas, cuando el árbitro no está acostumbrado a arbitrar sí. con líneas, ¿no? Y luego depende, pero claro, también. Si a ti te mandan con dos líneas, es que tendrás que hacerle caso a la línea, y es que encima si te colocas sí. mal, pues sí. es pero que luego ya depende, la ¿eh? Porque yo, por ejemplo, en mi pueblo hay árbitros que han ido a línea y han dicho, no pites nada, más que el fuera de juego, no me pites, no me levantes nada más. Y están con la bandera esperando a ver dónde va a pitar el árbitro, o saque de banda y hace el árbitro para allá, y hace línea. Y pita después que el árbitro, ya, pues porque el árbitro mismo fatal. No quiere que le ayuden. Pero que pasa en primera división también, sí, eso, también ¿eh? Así pasa luego. No me levantes nada. Luego ni bar con B, ni con V, ni con Z. Bueno, vamos a la primera regional, que es la única que nos falta ya, que se nos está yendo el tiempo. Ahí tenemos metido al Milagres, que además lo está haciendo muy bien. Y esta pasada jornada, como decíais, ganó 7-0, comentabas tú, Hugo. No tenemos el resultado del Ribaforada Herriberri, no está en la federación. Sigo teniendo la mala sí. costumbre de ir a la página oficial, esto es de formación sí. profesional, ¿eh? Y yo, lo que no está en federación, no existe. Milagres 7, Murillo 0, Castillo 3, San Javier 0, Unión Tutera 1, Murchante 0, Peña Zagresa 1, Calatrava 2 y Castejón y Sporting empataron a 3. Digo lo de la página de la federación porque sé que Félix me va a decir, pues entra no sé dónde, sí, que ahí sí, seguro sí. que está, ¿eh? Ya, sí. Pero ya sabes que aquí bueno, los periodistas oye, sí. somos de fuente fiable. Ganó el Milagres 7-0 y tenemos la clasificación líder con 46 puntos. Ha perdido un partido y ha empatado uno. Aplazado. El Ribafuera de Ribe, vale. Aplazado. Pues interesante porque va segundo el Ribaforada, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues nos hubiera un partido, dos, es que tiene dos partidos pues menos. Pues ese seguramente se lo tendrá que jugar en Semana Santa. Sí, no, en Carnavales. Espera, en Liga, que es que también, este sí que es otro tema candente. Hemos jugado todo lo jugable y ahora paran una semana en Carnaval. Y luego juegas en Semana Santa... A principios de Semana Santa y a final de Semana Santa. Pues tendrá pues no es mejor para la Semana Santa y pues jugar en Carnavales, que Carnavales no es nada. Pues tendrá que jugar en Carnavales, pues seguro, el partido ese. Seguro. Porque no van a dejar que... Pero ojo, porque el rival... Ah, bueno, puede ser que descanse. Estos son... Hemos jugado los puentes, hemos jugado en Navidad, hemos jugado... vamos a jugar en Semana Santa, a principios de Semana Santa, después... Y en Carnavales para una semana. Aquí faltan partidos por jugar, ¿eh? El Ribaforada tiene dos partidos menos. ¿Qué hacen los calendarios? Con los ojos cerrados. Me jodas. Bueno, pues Milagres ha jugado 17 partidos, que son los que corresponden, estará la jornada 17, y sin embargo Ribaforada ha jugado 15, y el Castillo, que va a tercero, ha jugado 16, que el Castillo también menuda temporada está haciendo, sí. ¿eh? Yo no es por nada, no es por sacar sí. pecho, pero vamos, o Castillo sea... también está haciendo una buena temporada. Está haciendo sí. una temporada para, bueno... Yo no los he visto, pero vaya, conociendo un poco el Castillo, mientras juega Imanol, que todo lo que toca sí. es gol... Pues... Sí. El hombre gol, ¿no? Sí, el hombre sí, gol. Mía. Bueno, pues ahí está, porque es que ya el cuarto, que es el Calatrava, tiene 25 puntos. Y el Castillo, que está el tercero, tiene 36. O sea, que es que ahí hay una sí, brecha. Hay un salto ya. Hay una brecha. Está más que marcado ya. Sí. Sí, porque importante. Además el Calatrava tiene un partido más que el Castillo. Y quedan 5 partidos. O sea, sí. es que tampoco es que quede aquí mucho. Vamos a ver lo que pasa con el Milagres, que yo creo que, bueno, lo tiene bastante bien. Y hombre, Milagres haciendo los deberes.
ya puede tener el Riga fuera aplazado. Yo creo que incluso, es muy difícil que esto. Sí, el Milagres yo creo que... Al final puede fallar un día, pero fallar más... Sí, llevando la trayectoria que lleva es complicado, es difícil. Es complicado. O sea, habrá, tiene que pagar una seguramente que no sabemos, pero no he mirado un poco la alineación. Igual Rubal ha empezado también a jugar un poco, ya es otro. No, Rubal también. Ya había empezado sí, a jugar, lo que pasa que poca cosa, sin mucho compromiso, pues por temas laborales y tal, pero yo creo que por lo que me comentó Pedro, sí, ya había empezado a jugar. Que ya tiene años, pero ahí en defensa sí, no, hombre, y ordeno, Rubal, ya sabes. Y ordeno y mando, quiero decir que también tener un jugador veterano que pueda hacer determinados planteamientos, dar... Juega Héctor en el Cabanillas con 40 y pico años. Sí, 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 sí. Y sí, muchos días es el mejor. Uh-huh. Bueno, pues el Milagres se enfrenta al Sporting Melides esta próxima jornada, que va séptimo con 17 puntos. La verdad es que aquí sí que hay una brechilla ahí interesante entre el tercero y el cuarto, y como decíamos... Y luego ahora estos partidos, por ejemplo, que el Milagres se juega todo y el Sporting Melides ya no se juega nada. No se juega nada. Al final marca un poco el devenir del partido, lo que se juega cada uno. Uh-huh. Y se nota, lo que se juega cada uno se nota. Bueno, nuestras chicas también del Fútbol Sala, que han descansado esta jornada, y la próxima jornada de los equipos de la zona tenemos a Miguel Olite, Cantera Tafa y Unión Tutera Azcoyen. Son sí, los resultados de esta, o los señalamientos para esta, para las chicas, para el Fútbol sí, Sala, para las chicas del Azcoyen, que están en segunda división. Bueno, pues a la espera de un poco ese señalamiento del Alesbes, a ver cuándo juega y a ver un poco nosotros la organización que podemos hacernos, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Javier. La próxima vez te voy a poner aquí a lo mío o aquí a lo mío, porque estos señores no te dejan, no me hablar. Dejan hablar. Eres ninguno, tan educado, ¿eh? Eres tan educado, pero bueno, es te que agradecemos. No, lo que pasa es que eres el de las perras. Se va a ir, sí, se va a ir enfadado, se va a ir mira, enfadado. Mira, no sé si es el de las perras, pero... Ya sabes que ya a mí me cuesta mucho hablar. Sí, sí, pero bueno, has estado a gusto, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si es el de las perras, pero trabaja, o sea, a mí me llama mucho la atención que cuando termino el partido siempre me dice... ¿Qué tal ha estado? Porque es que, o sea, está a todo, al bar, a la entrada, no sé qué, tienes también un equipo que te ayuda, también sí, hay que sí, decirlo, ¿eh? Pero es una persona súper trabajadora y súper involucrada en el club, y esta gente yo creo que hace falta, Javier, ¿eh? Así que mira, por todo el equipo de Lodosa, ¿eh? Pero sobre todo por ti, me gustaría mucho que jugaseis esa fase de ascenso. Lo vamos a intentar, ¿verdad? Seguro, hombre, que sí, sí, hombre, tienes aquí buena materia, sí, prima, ya lo creo. En el banquillo hoy y en me ha visto los jugadores. Mi madre me dice, ¿tienes voz? Y digo, sí, sí, ya he retirado. Sí. Porque fue mi madre, a ver, que no va nunca, pero el otro día pues fue, y dice, madre mía, me marché, lo mala que me estás poniendo. ¿Cómo se llama tu madre? Marilén, un besito, ¿eh? Tú tranquila, que aquí la sangre no llega al sí, río, ¿verdad? No. Grita mucho, pero en eso se queda. Un bueno, poco sin voz al día siguiente. ¿Quién te va a conocer mejor que tu madre, no? Así es. Bueno, Félix. Bueno. Hala, a tranquilizarnos un poquito. Bueno, no pasa nada. Pasamos página sí, y a ganarle al Subiza. Y a ganar a Subiza y a seguir adelante. Y nos dejan más contentos que Chupita, Que, total, en el Club Deportivo Azcoyen su miras es no descender, ya está. Uh-huh. No, sin si duda. Podemos ahí meternos... No, pero hay que estar un poquito más tranquilos. Más tranquilos, que yo cada ¿sabes? Vez tengo más años y sí, estoy para menos infartos. Sí, 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 sí. O sea, a mí que me dejen estar un poco sí, tranquila. Javier y Hugo, muchísimas gracias también por haberos desplazado. A vosotros por invitarnos. Por la atención también que tenéis con nosotros siempre cuando vamos al campo, que es una pasada. Así que muchas gracias por todo. Gracias. Y a ustedes les dejamos con el resto de programación en 30 Televisión, y recuerden que el fin de semana, sábado o domingo, más fútbol. Gracias.